encuentren fenomenal. Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí. Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika. Y hay una Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Reaccionando a las lunas rojas Pacula, Hidalgo, México. Este video uno de ustedes nos lo había recomendado en el canal y a nosotros nos pareció súper interesante la propuesta. Claro que sí. Así que nos dedicamos a buscar el video y creo que va a estar súper interesante. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión los traigo a conocer un pedacito de Marte. Las Dunas Rojas se encuentran en el municipio de San Francisco de Pacula, aproximadamente a 2 horas adelante de Zimapán, entre los límites de Hidalgo y Querétaro. Una vez que tomas la desviación para Pacula, te adentrarás en un camino por en medio de montañas y sortearás un sinfín de curvas antes de llegar a tu destino. Terminando el camino de las curvas y terminando el asfalto, deberás tener en cuenta que hay una zona de aproximadamente 3 o 4 kilómetros de terracería en medio de árboles de encino. En ellos encontramos unas formas peculiares de nidos, donde al acercarnos vimos que estaban rodeados como de una especie de seda o telaraña. No supimos en realidad de qué eran, si de pájaros o de arañas. Si alguien sabe de qué son, se los agradeceré que me lo dejen en los comentarios. Nos dio la bienvenida una pequeña ardilla que se encontraba a la entrada de la mina. Y es justo en esta parte donde empiezas a ver paisajes diferentes en medio de las zonas áridas que han dejado de ser bosques por la explotación minera. Pero también te das cuenta que cuando empiezas a ver este tipo de paisajes, sabes que tu destino ya está demasiado cerca. Para acceder a las dunas, los pobladores se han organizado para pedir una cooperación de 50 pesos por persona y darte acceso al pueblo, y así poder conocer un pedacito de Marte. Amigos, bienvenidos a Marte. Vamos a subir un poco a lo que es la tierra roja de aquí de Pacula. Vean más o menos el panorama. Se supone que le dicen así por la tierra roja que hay de este lado, ¿no? Y más que nada por las formaciones rocosas que se encuentran en el medio. Vean la vegetación. Y del otro lado, el lado de allá, que ahorita vamos a ir para ese lado, hay más formaciones rocosas durante todo el recorrido, ¿sí lo ven? Quiero que vean, por favor, piedras demasiado picudas, volcánicas o no sé. Y en medio de la tierra roja lo hace ver un poquito más fascinante, ¿no? Esta es más o menos parte de la panorámica de lo que se pueden encontrar aquí. Mis corazones, me parece súper raro y súper extraño este tipo de lugares, porque le estaba comentando a mi hermana que aquí en nuestro pueblo, en una comunidad que se llama Yara y Majayara, que es de donde es mi mamá, un campo de aquí de Cuba, la tierra es así, coloradísima. Colorada. O sea, todo el poblado tiene este tipo de tierra colorada. Imagínense cuando cae agua, el fanguero, cómo se pone eso de infernal allá arriba. Pero la diferencia es que aquí tienen unas como que rocas, como unas rocas súper raras y súper extrañas que salen, que son así como con puntas, que salen entre las montañas estas de arenas rojas, y me parece súper peculiar, porque para donde la apuntaba para allá atrás hay yo creo que más. Sí. Y de verdad que me parece súper interesante, pero yo creo que este color de la tierra es muchísimo más roja para que ella. Porque la tierra que nosotros le estamos mencionando es un poquito más oscura. Sí, más vamos oscura. A ver si tenemos video, no sé, del campo, que una vez le grabamos, a ver si sí, o alguna foto se nota. Es verdad. Para mostrársela, para que ustedes vean más o menos. Aquí en las tierras de las Dunas Rojas. También, si se dan cuenta, es un poquito más complicado el acceso, ya que hay partes que están demasiado secas, como esta parte de aquí, y un poquito más húmedas. Se ve que acaba de llover, y ahí yo les recomiendo que cuando vengan
vayan caminando por esos senderos, ya que la tierra no se levanta tanto y no se les impregna tanto de lo que es la ropa. Ya vamos de regreso, vamos para lo que es la parte de abajo, porque quiero recorrer esa parte de allá. Vamos a ver qué tal y qué experiencias nos acompañan de ese lado. Traten de encontrar alguna forma, amigos. Si ven algo, déjenme en los comentarios. Listo, amigos, ya llegamos del otro lado de donde estábamos. Ahorita les voy a enseñar. Aquí hay estacionamiento y todo, pero pues vamos a recorrer porque es un poquito más turístico. Este es el otro pedacito de Marte. Siento que esta es como que la zona un poquito más turística, porque aquí sí llegan los carros. Por aquí puedes entrar. Nosotros estábamos de aquel lado. De allá fue donde les dije que quería venir a conocer esta parte. Aquí, a pesar de que hay más rocas, también hay más gente, como podrán ver. Aquella parte de donde venimos, esta es la parte que está enfrente. Esta es la parte más comercial, se podría decir. Es donde llega toda la gente porque hay como que más formaciones rocosas. Aquí les digo, yo siento que como ya está más transitada esta parte, pues obviamente se van descarapelando las rocas, si podrán verlo. Y pues se van quedando. Mis corazones, le estoy comentando a mi hermana que ahora, pensándolo bien, para casa de mi abuela, que es donde se encuentra más o menos parecido a esto, también hay así como que rocas y eso, pero es tirando más como si fuera arrecifes, ¿saben? Como si fueran las rocas esas de los mares y tal. Es más o menos eso, pero como se le ha caminado tanto durante tantos años, no sé, que si los carros cuando le pasan como que ya no están tan afiladas y están como que han perdido el filo, ¿saben? Ya están como que más lisas, sí. Que a diferencia de estas que son más puntiagudas, se ven como que son más frágiles de cierta forma. Y no yo sé, ahora recordando, la tierra es un rojo intenso vino, un rojo vino. La de Yara. Y es esta rojo, es un poco más roja. Más roja. Es verdad que sí. Y nos parece de verdad que un lugar súper peculiar. Supongo que sean de los pocos lugares en México que tengan estas características. Y verdaderamente tampoco estamos seguras si en el resto de Cuba existan también este lugares tipo de tierras así. Y lugares así como el que tenemos aquí en Yara. Tampoco lo sabemos. Un poco más lisas, pierden su filo. Siento que las rocas de aquel lado están un poquito más, pues como con ciertas características así filosas y demás, poco exploradas obviamente, y pues hace ver el panorama como que diferente. Aquí obviamente como la gente se va subiendo, pues la roca se va erosionando y va perdiendo su rigidez, y pues obviamente ya va tomando formas un poco más redondas. De aquel lado las rocas son más picudas porque obviamente son menos transitadas, menos conocidas. Porque la zona turística en realidad pues es aquí, amigos, denle vuelo a su imaginación. Si logran ver alguna figura que nosotros no podamos encontrarle forma, ahí me lo dejan en el comentario. Vean, por ejemplo, aquí acabo de descubrir una roca con forma de rinoceronte. Si podrán darse cuenta, obviamente también depende del ángulo, ¿no? Pero aquí está su pico, o su cuerno se podría decir, la cabeza. Se veía mejor de aquel lado, ¿no? Pero pues más o menos. Entrar aquí una figura que a mi imaginación semeja una cara. Este es el ojo, aquí la nariz y aquí la boca. Bueno, es el perfil de una cara, ¿no? Por ejemplo, esta tiene forma como de tortuga. Bueno, les digo, ya en mi de Braille alucinógeno, ¿no? Pero aquí está la cabeza y esta es parte de su cuerpo. Acabo de descubrir una figura, bueno, mi de Braille alucinógeno acaba de descubrir una figura. Esta siento que asemeja a un oso jugando con su osito. Visto, esta es la mamá oso, supongo. Visto de perfil. Y este es el osito. Mis corazones, qué curioso, porque es verdad que las aves tienen como que figuras. Pero en este caso que él dice que se le parece a un oso, a mí se me parece. Como con un ave. O a un dinosaurio, no sé. Pues así, la cabeza. La cabeza así, sí. Se le ve incluso como si tuviese un ojo de verdad hecho. Sí. Y es verdad que tienen como que imágenes de animales y de cosas igual, así. Igual a la que él decía del rinoceronte al lado, me parecía a mí la cabeza de un pulpo. De un pulpo. Porque era así alargado, sí, así como que ancha en la parte de atrás. Es verdad que sí. Verdaderamente que está como para echar a volar la imaginación, sí. Incluso hasta competir quién logra encontrar más figuras. De verdad que sí, es súper divertido. Jugando con su mamá, siento como que está enganchado a ella. La coloración rojiza se da precisamente a que la tierra que hay por aquí, de hecho por eso abundan las minas de este lado, contiene mucho hierro,
y pues obviamente eso hace que le dé la tonalidad rojiza. Lo que sí no sé es por qué existen tantas rocas con este tipo de características en esta zona. No sé si haya habido deslaves o derrumbes, ¿no?, que hayan traído todas estas rocas para esta parte. Lo que sí, eso pues obviamente hace que el paisaje sea parte del complemento de estas rocas de la tierra roja. Ustedes me podrán decir, bueno, en cualquier lado podemos encontrar tierra roja. Sí, puede ser que sí, pero con las formaciones o con las rocas que tenemos por aquí es difícil encontrarlas. Siento yo que pues nada más es como que característica de esta zona. Lo que sí también no sé es cómo fue que las hicieron pues relativamente turísticas, ¿no? Siento que alguien pasó, tomó una foto, la subió a Instagram y ya la hizo famosa. Y pues obviamente ya la gente está aprovechando a venir a conocerlas, y la gente de aquí del lugar pues ya está haciendo negocio con ese tipo de cosas. Obviamente es una buena idea, ¿no?, para que el pueblo se siga pues abasteciendo de recursos para poder mantener esto como tal y cual lo tienen ahorita. Aquí vamos en medio de lo que son las dunas rojas, amigos. Aquí pues sí abundan en ciertas partes específicas lo que son las rocas. En el centro, como podrán darse cuenta, casi no hay. Está más como que formado por lo que es arena o tierra roja, pero a las orillas sí se pueden encontrar con formaciones rocosas y tratar de identificar ciertas figuras echando a volar su imaginación. Obviamente. Por cierto, y como recomendación, como aquí en esta zona ya la tierra está un poquito más seca, se queda impregnada en lo que son los tenis. No sé qué tan fácil sea el quitarle el color rojizo de toda esta tierra, ¿verdad? Pero si pudieran traerse ropa, pues no sé, un pants o ropa viejita para que no se eche a perder, sería de muy buena recomendación. Ahora quiero que vean, amigos, lo que es la perspectiva de todo lo que son las dunas rojas o la tierra roja. Todo el panorama. Nosotros cuando llegamos por esa parte de allá. Esa parte es la que conocimos. Para serles sinceros, me gustó más la zona de aquel lado, porque está menos, se podría decir que está más virgen. Está menos. Mis corazones, verdaderamente son propuestas súper diferentes a lo que los extranjeros están acostumbrados a ir a hacer a México. Incluso me encanta de que sea como una forma de ayudar al propio pueblecito de ahí, que quizás esté apartado, y es una forma de como atraer más turismo y que favorezca a sus pobladores. También me encanta lo que son las vistas y todo lo que es el paisaje mexicano, me parece súper bonito. Y le comentaba a mi hermana que precisamente esta zona de aquí, señores, se nos asemeja muchísimo a la que estamos hablando del campo de aquí, de Yara, más allá, señores, que también es súper bello, tiene unas vistas también súper preciosas, y nos encanta que obviamente México tenga también campos así. Lo que más me gusta de esos lugares es que son sencillos así y que a la misma vez atrae, porque estamos acostumbrados también a ver que los destinos turísticos sean así lo más top, más así como que muy bien preparados, y simplemente lugares así súper lindos, súper tranquilos, naturales, donde puedes pasar una tarde súper agradable, relajante, porque ahí transmite así como que una paz, señores. Y de verdad que sí, que son lugares en México que te llaman la atención así porque son sencillos y que no tienen nada que envidiarle a otros super lugares. Se nota que aún el lugar no es tan como que explotado así, que no lo han transformado así tanto mismo, y que todavía está conservando como que la naturalidad de cómo lo descubrieron. Y de verdad que la propuesta del video, gracias corazón, de verdad, porque nos muy interesante, súper interesante. Y también recalcar, gracias al señor que nos dio el permiso muy para amable reaccionar al video, de verdad video. Corazón, muchas gracias, tu contenido precioso. Desconocida. Hay un poco más de formaciones rocosas. Nosotros llegamos a una hora pues relativamente temprano, donde no había absolutamente nadie, y lo que toda la gente estaba de este lado haciendo sus tomas, sus fotografías y demás, pues nosotros aprovechamos aquel lado y sacamos creo que unas muy buenas imágenes. Pues ahora vamos bajando, amigos, porque quiero conocer la parte del lado derecho. Ya conocimos la parte del lado izquierdo, donde está más acumulación de rocas, pero de este lado también. Vamos a ver qué nos ofrece esta parte de por acá. Aquí se ve que hicieron como que el camino para que pudieran acceder a cierto tipo de vehículos. Como podrán ver, hacia arriba están las formaciones rocosas, y hacia abajo, aquí vamos prácticamente por el medio. Les enseño toda la perspectiva, toda la panorámica que hay por estos lugares, ¿no?
para que no quede ningún rincón sin poder observar y descubrir. Voy a hacer unas pequeñas tomitas de dron, porque creo que vale la pena sacarlo por esto. Que el haber conocido un poquito de lo que es el estado de Hidalgo haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Mis corazones, nos ha encantado esta propuesta, conocer otro pedacito de Hidalgo, uno de los estados de México, y fundamentalmente volver a observar toda la naturaleza mexicana, fundamentalmente sus campos que son preciosos, y ojo, también en cierta forma son un poquito similares a los cubanos. Nosotras también somos fanáticos de nuestro país, créanme que son muy lindos, y volvemos a corroborar que los de México también son hermosos y preciosos. México es un mundo por descubrir, y para que vean que todavía ni siquiera ustedes los mexicanos posiblemente conozcan ni la mitad de tantos lugares bellos que tienen en ese país, y para nosotras de verdad es un gusto verlos. Sí, son sitios que claramente, señores, vale la pena visitar, y qué bueno que se popularizó en Instagram, y no solo en Instagram, tiene que popularizarse en TikTok, en YouTube y todas esas redes sociales que ayudan como que a divulgar así lugares súper lindos, porque está, señores, genial para pasar una tarde así relajada, no sé, compartir, divertirse, hacer algo diferente. Creo que, ojo, hay que tener en cuenta que hay que llevar su pomito de agua, porque sabemos que es un lugar como que de mucho campo. Muy importante echarse protector solar para cubrirnos de los rayos solares, porque eso está a la intemperie, usar gorros, algún sombrero. Algún como que abriguito. Exacto, cosas manguilargas como para cuidarse un poquito. Sí, también me gustaría saber si ahí cerca del lugar hay restaurantes o centros ahí para comer comida mexicana, porque ya eso sería ideal. Una tarde así linda en ese lugar. Y terminar con una comida rica. Coméntale ahí abajito si conocen algún sitio o algo así. Video le haya encantado, así como a nosotras, y si fue así, por favor, demuéstranos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. En esas redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. Comenta aquí abajito qué tal le parece este video, lo que lo comentamos anteriormente. No te olvides, muy importante, compartir este video por todas las redes sociales para que más personas puedan conocer de este lugar. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!